Según la más reciente valoración realizada por el SINAPRED sobre afluencia e incidentes ocurridos durante la Semana Mayor de este año, en relación al mismo periodo del 2023, hubo un incremento sustancial del turismo nacional e internacional en los sitios turísticos de Nicaragua. Gracias a los planes ejecutados por el gobierno a través de las instituciones, el resguardo y la puesta en práctica de las medidas de prevención y precaución por parte de la población garantizó tranquilidad y pocas situaciones que lamentar. Durante la Semana Mayor fallecieron ahogadas 23 personas, de ellas 3 mujeres y 20 varones, 5 menores de 18 años y el resto adultos, 6 ahogados menos que los registrados en el 2023. De igual manera fueron reportadas 24 personas fallecidas por accidentes de tránsito, 2 menos que en el año anterior. Por otro lado, 14 personas se vieron afectadas por picaduras de abejas africanizadas, que dejaron como consecuencia 2 personas fallecidas. Durante el mismo periodo, fueron reportados 23 incendios, 18 viviendas, 2 negocios y 3 vehículos. De estos, 20 fueron atendidos por Bomberos Unidos del Ministerio del Interior y 3 localmente por la comunidad. En el año 2023, durante este periodo, se reportaron 6 incendios forestales, 9 incendios agropecuarios y 28 incendios de maleza. Se vieron afectadas 864 manzanas. Se concluye que hubo más incendios este año, pero se redujo su extensión en 522 manzanas por la atención oportuna. Para TV Noticias, María René González.